Tras el éxito alcanzado un año más por el Herardo Real en su misión solidaria de recogida de alimentos para los más desfavorecidos del municipio, la Hermandad del Gran Poder, a través de su hermano mayor, Francisco Sánchez Barragan, ha querido agradecer a todo el pueblo de los Palacios y Villafranca su aportación. También hacía extensivo su agradecimiento a la Delegación Municipal de Festejos y demás colectivos implicados por su colaboración en el desarrollo de este evento que tuvo lugar el pasado martes 2 de enero. Al mismo tiempo, Sánchez Barragán destacaba la aportación económica que ha realizado a la hermandad la obra social de la Caixa por un importe total de 1.037 euros según comentaba el hermano mayor del gran poder la aportación realizada por la obra social de la caixa está destinada específicamente a combatir la pobreza infantil de ahí que se hayan adquirido productos de alimentación e higiene para bebés. en primer lugar no puedo dejar de reconocer y de mostrar mi más sincera gratitud a un pueblo a un pueblo que recuerdo perfectamente las palabras del señor alcalde cuando el Herardo Real va y le solicita las llaves de la villa para que sus majestades pudiesen entrar el día 4 de, de enero en la cabalgata de la ilusión, magnífica, que desde aquí pues, felicito a, a los máximos responsables y, a, y al pueblo por la respuesta y la felicidad de los niños, le dijo que, que sus majestades de los Reyes Magos vendrían a un pueblo humilde, pero vendrían a un pueblo solidario y caritativo. Y creo que estamos viendo con estas imágenes, y creo que, que se ha demostrado desde el día 2 de enero hasta tres días posteriores que hemos tenido abierta la capilla después, la cantidad de personas que han ido viniendo a traer alimentos y, por supuesto, a, a la delegación de festejo del ayuntamiento. Desde el mismo momento que nos sentamos, delegado, hermano mayor y, y el presidente de la Comisión Heredo Real 2018, se puso a nuestra disposición. O no hubiese sido posible, evidentemente, un evento de esta magnitud, ya cada año más, sin, sin ellos, y la policía local, a la cual agradecemos su trabajo, protección civil, la parte de sanidad, la parte de infraestructura que la delegación de festejo y personal han puesto a nuestra disposición, no solo con la colaboración, por ejemplo, de, del acompañamiento musical, con respecto a la obra social de la Caixa, que un año más ha apostado por este evento y por la Diputación de Caridad con Manuel Regino a la cabeza de, de nuestra hermandad, pues hemos querido seguir un poco las bases que se sentaron eh, el año pasado, eh, que era combatir un poco más la pobreza infantil. Esa parte ha ido destinada un poco más a aquellas familias donde haya niños, sobre todo los más pequeños. ¿no? Por lo tanto, eh, mi intención con mi Señor de Gran Poder a mis espaldas, la Santísima Virgen de la Soledad, en este momento a mi derecha, es mostrar mi más sincera... ...y eterna gratitud al pueblo de los Palacios y Villafranca". Por su parte el director de la oficina de la Caixa... ...de la Avenida de Cádiz, Enrique Cabello... ...manifestó que la entidad bancaria... ...seguirá apostando por los sectores más desfavorecidos. La obra social de la Caixa... ...sigue apostando por los sectores más desfavorecidos... ...y para mí personalmente como director... ...de una oficina de ban de mi pueblo... ...pues es una doble satisfacción... ...entonces nosotros... Seguiremos aportando siempre que podamos en este tipo de causas. Por último, el delegado de festejos del Ayuntamiento Palaciego, Juan Manuel Bernal Cecilia, se mostró muy satisfecho con este tipo de iniciativas solidarias y destacó el espíritu solidario del pueblo Palaciego. El día que, que tanto la obra social, en este caso de una entidad bancaria, una hermandad y el Ayuntamiento, en este caso, perdamos la perspectiva de... ...de la solidaridad y, y caridad que tiene nuestro pueblo... ...en este caso los Palacios y Villafranca... ...pues estamos, los que estamos perdidos somos nosotros... ...entonces agradecer a, a, la, a la obra social... ...por una vez más mostrar el apoyo... ...en este caso a la hermandad del gran poder... ...y como no pues felicitar a, a Paco... ...porque el trabajo, esto es el, el reflejo de, de un día de, de heraldo real pero el trabajo importante de, de la Hermandad del Gran Poder en Caridad está durante todo el año. Y ese trabajo diario que ellos desempeñan como, como Hermandad, en este caso, y la Diputación de Caridad, que está haciendo un trabajo enorme, pues vienen a, re, a reflejar la, la solidaridad y la caridad que tiene el pueblo de los Palacios Villafranca. Felicitar a, a la Hermandad del Gran Poder, agradecer a la obra social y que estaremos aquí para próximos eventos con toda seguridad. Todos los productos que se han recogido se van a distribuir entre Caritas Parroquial de Santa María la Blanca, Caritas Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús, Asociación Bospa, Convento de las Hermanas Carmelitas de Utrera y también para una quincena de familias a las que asistirá de forma directa la Hermandad del Gran Poder.